El título del comentario de hoy, del editorial de hoy, es una pregunta y es ¿Se les puede ganar a Alberto Fernández, a Cristina, a Máximo Kirchner y a Kisilov Que aparecen en algún momento con diferencia, pero son todos lo mismo, ¿eh? no hay que confundirse. El contundente, el contundente, muy contundente triunfo de Gustavo Valdés en Corrientes no solo entusiasma a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, vamos a hablar enseguida con uno, Ernesto Sanz, sino que envalentona a todos juntos por el cambio. Eh, hay que aclarar, eh, Corrientes siempre fue una cabeza de playa a la que el peronismo nunca pudo conquistar. Leía en las redes sociales que en la provincia de Corrientes, hasta en 1946, cuando el peronismo arrasó en todo el país, eh, ganaron los radicales en Corrientes. Sin embargo, la amplia diferencia conseguida sobre el candidato del Frente de Todos, amplísima, histórica, se podría interpretar como el anticipo de una posible derrota del oficialismo a nivel nacional. Gustavo Noriega hablaba de el voto en blanco y el escaso uh, porcentaje que obtuvo el Frente de Todos. ¿Podría eh, esto eh, anticipar una derrota que impacte en Cristina, Máximo y Kisilov? La campaña territorial del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires tiene como referente principal. Yo vi carteles durante el fin de semana. Por la ruta, Kisilov primero, después Tolosa Pá, después Goyan. Pero el, el eje de la campaña en la provincia de Buenos Aires es Kisilov. Kisilov necesita prevalecer porque se juega su propio futuro personal. Dicho sea de paso, es el gobernador de la provincia que más guita recibió del poder central, ¿eh? más que Sioli, más que María Eugenia Vidal. Pero ni siquiera cerca de Kisilov están seguros de ganar entre comillas aunque sea por un voto. Lo que sí están haciendo es abriendo el paraguas antes de que llueva. Textual, dicen cerca de Kisilov. Si ganamos por un voto lo vamos a festejar como una hazaña. Porque la última vez que triunfamos en una legislativa fue en 2005 cuando Cristina superó a Chiche Dualde. Eso es cierto. Pero lo mismo opinan, fíjate qué curioso, alrededor de Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires. Dicen textual, en la última elección perdimos por 12 puntos, en realidad fueron por 14 puntos, 12. creo. ¿Mm? Si ahora perdemos por 7 u 8, estaríamos haciendo un muy buen papel. Si el 14 de noviembre, no el, el 14 de septiembre, ¿eh? si el 14 de noviembre el Frente de Todos llegara a perder en la provincia de Buenos Aires el sueño de un proyecto de 8 años e incluso de 16, se pondría en cuestión. Y la misma continuidad de la coalición del Frente de Todos correría peligro. Y este sería el escenario ideal para Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió jugar muy fuerte ahora para convertirse en candidato a presidente en 2023.